La semana pasada estuve en una actividad organizada por la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones y la Federación Internacional de Administradora de Pensiones, FIAP, que es una organización internacional. El punto es que allí se trataron o se analizaron la situación de las administradoras de fondos de pensiones y de los fondos de pensiones en el ámbito de, vamos a decir, de América Latina, también del mundo, incluso se habló hasta de China y de Europa, de los planes de pensiones y de la República Dominicana, por supuesto, para hacer básicamente una diferenciación sobre los fondos de pensiones del sistema de reparto, el antiguo sistema de reparto. Perdón, ¿son los chilenos? No había chilenos, no. Bueno, había un chileno, pero había también de México, de Colombia. Bueno, había varios expositores. Te lo pregunto porque la experiencia chilena debe ser interesante para nosotros. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos el mismo sistema que tiene Chile, pero Chile entonces cayó en una situación complicada porque Chile comenzó a darle paso a la devolución de los fondos de pensiones y esa situación es un gancho que yo desequilibra Chile. Entonces el fondo. Ahora, el asunto es que el antiguo sistema de reparto, que todavía muchos países lo tienen, es un sistema que ciertamente se torna financieramente inaplicable en el tiempo o insostenible en el tiempo, a menos que el Estado tenga que hacer una participación muy alta. El tema es que nosotros tenemos en la República Dominicana varios sistemas de pensiones, aparte del sistema de pensión de capitalización individual, que fue el que nos impusieron en la ley. Hay instituciones autónomas del Estado que tienen su propio plan de pensiones, y esas sí son de reparto, y eso sí cogen del presupuesto propio o del presupuesto del Estado que le transfiere el Estado para entonces garantizarse una pensión para su personal, principalmente el personal de mejor nivel, y eso entonces crea una desigualdad que hace que la gente dude del sistema de capitalización individual, con más razón si toma en cuenta que bueno, ¿y por qué los otros no lo tienen? ¿Por qué no es universal? Porque tal vez si fuera universal todo el mundo lo aceptara. Pero lo que quedó ahí de manifiesto, y fue algo que sí deberían las empresas administradoras de fondos de pensiones de aquí y las propias autoridades gubernamentales, ahí estuvo la vicepresidenta Raquel Peña representando a Luis Abinader, y el gobierno expresa su respaldo, por supuesto, a ese sistema de capitalización individual, que es el plan de pensiones que tenemos en la República Dominicana. Dos aspectos salieron de ahí que son de reflexión. Uno de ellos es que ciertamente los seres humanos tendemos la tendencia a desesperarnos. El sistema de pensiones se diseñó para 30 años, 30 años de cotización. Y no se diseñó para las personas que estaban trabajando en el momento en que inició. Se diseñó para los que comenzaran a trabajar a partir de ahí. Por lo tanto, las personas, siempre se va a quedar una parte de la población trabajadora en una especie de limbo, que entonces hay que resolverle sus situaciones, que eran aquellos que tenían más de 45 años, que estaban cotizando en el sistema viejo y así sucesivamente. Sobre eso la ley establece una solución, pero el Estado no lo ha cumplido del todo, y eso se ha quedado entonces en el aire. Y por eso ustedes ven que la mayoría de gente que se queja sobre el sistema de pensiones, por no decir todos, son personas que estaban cotizando antes de que se iniciara el nuevo sistema de capitalización. Entonces son personas que tienen situación de que ya están cumpliendo 60 años, no tienen suficiente cotización y requieren de una pensión. Ahora, los que comenzaron a cotizar en edad jóvenes dentro de este nuevo sistema todavía no se están quejando, y no se están quejando porque todavía no han cumplido los 30 años de cotización o las 360 cotizaciones, que es el equivalente a 30 años ininterrumpidos. Y comienza un periodo de desesperación. Un sistema que está diseñado 30 años, las cotizaciones se iniciaron en el 2003. Entonces, los resultados tienen que comenzar a verse a partir del 2033, al cabo de 30 años, cuando comiencen a salir las pensiones por antigüedad. Todavía no han salido las pensiones por antigüedad, porque el que tiene más tiempo cotizando, lo que tiene son 18 años, tomando en cuenta que se iniciaron en el 2003. Y estamos en el 2022, bueno, 18, 19 años. O sea que todavía quedan 11 años para que comencemos a ver los resultados reales. Pero la gente tiende a desesperarse. Lo segundo es, y fue una exposición interesante que hizo Diego Valero, que es un consultor del área de pensiones, que les dijo sí, porque yo al final decía, bueno, este seminario es una especie de autoestimulación, una especie de masturbación que están incurriendo los administradores de fondos de pensiones para decir ellos mismos lo que ellos mismos saben, y entonces decírselo ellos mismos, porque son los que están participando, porque no era un foro abierto.
Pero Valero entonces le dijo, no, miren, el problema con ustedes, las empresas administradoras de fondos de pensiones de este sistema de capitalización individual, es que ustedes nada más piensan en ustedes y no han pensado en el afiliado. ¿En qué darle al afiliado para que el afiliado por lo menos se entretenga en el camino? Porque son 30 años de cotización. Mientras tanto, la opinión pública opositora al sistema les va ganando la batalla. Porque ustedes, los administradores de fondos de pensiones, solamente reaccionan cuando son atacados. Sin embargo, cuando no están siendo atacados, no se inventan nada tendente a darle algo de beneficio o de satisfacción a los afiliados. Finalizaba diciendo, no pensemos qué pueden hacer los afiliados por nosotros como fondos de pensiones o como administradores de fondos de pensiones, sino qué podemos hacer nosotros como AFP por nuestros afiliados. Y ciertamente uno no ha visto en los últimos 18, 19 años ningún tipo de actividad de parte de las administradoras de fondos de pensiones tendente a darle satisfacción a los afiliados. Algo, lo que sea, invéntese un concurso, invéntese cualquier tipo de promoción o de lo que sea, que de repente le boronee algo a los afiliados. No, nada. Simplemente, el sistema funciona de esta forma y eso es lo que establece la ley, sí, pero de esa manera tan rígida los afiliados entonces tienden a sentirse incómodos, más tomando en cuenta que tienen que esperar 30 años. Y ese fue un planteamiento que se hizo ahí y creo que fue el más interesante porque fue quizás de las pocas exposiciones donde hubo una especie de autocrítica dirigida a todos los representantes de fondos de pensiones que estaban ahí, porque ¿quiénes estaban en ese foro? Los administradores de fondos de pensiones, los ejecutivos medios de las administradoras de fondos de pensiones y los ejecutivos bajos de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, eso no era un foro abierto. Dicho sea de paso, en un momento determinado me pregunté, ¿por qué hicieron esto en Punta Cana? ¿Por qué para allá lejos? Dos días de semana, jueves y viernes. Porque si es un fin de semana, como hacen los médicos, que a veces hacen unos foros, etc. No, lo que pasa es que si lo hubieran hecho aquí en la capital, entonces seguro Botello iba a hacer un piquete. Entonces seguro se encaba y hace otro piquete. Y entonces prefirieron gastarse ese dinero allá en Punta Cana, pagaron el hospedaje allá jueves y viernes, y no lo hicieron en la capital. Pues está bien, no había que hacerlo en la capital. Pero tomen en cuenta las críticas que salieron de ahí de parte de algunos expositores, que fueron bastante objetivos, en el sentido de que las administradoras de fondos de pensiones tienen que buscar la manera, la forma de recuperar o de ganarse el relato, de ganarse el favor de la opinión pública, porque hasta ahora la opinión pública, el favor de la opinión pública lo han tenido perdido las AFP. Y lo han tenido perdido precisamente porque no han sido oportunas en informar y en mantener una relación con los afiliados de manera más constante. Y no solo más constante, sino más agradable. A veces uno ve a los representantes de las administradoras de fondos de pensiones responder de una forma hasta cierto punto medio agresiva, porque uno dice, pero no, porque esto funciona de esta forma. Sí, sí, sabemos que funciona de esta forma, y yo soy defensor de ese sistema. Pero yo mismo particularmente a veces digo, óyeme, pero es que verdad que ustedes no hacen nada por el afiliado, ni tampoco ayudan a los que hacemos el esfuerzo de defender el sistema. No porque tengamos, porque querramos recibir beneficios de parte de las AFP, sino porque creemos en el sistema. Porque si fuera por recibir beneficios, no, nadie recibe beneficios de las AFP. Nadie. Se ganan todo su dinero y no son capaces de hacer nada por los afiliados, por lo menos mientras tanto. Así que ya lo saben.